Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde andan? Oigan, véanme, ¿qué tal? Yo ando aquí todo de Wendy's. Pero les tengo un chisme. Perdón, se me fue. Un chisme que no me había acordado de contarles, chicos, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo se están pasando sus vacaciones? Oigan, ya algunos ya empezaron más sus vacaciones que ya salieron, ¿verdad? Este fin de semana. Uno les van a dar nada más el fin de semana, no se me emocionen. Otros les van a dar toda la semana que viene también. Otros ya están de vacaciones desde el viernes como nuestros chiquillos. Aquí ando invitando a algunas chicas. ¿Dónde andan? Hola, hola, ¿qué tal? Ay, oye, a mí me da bien mucha emoción, de veras que aquí luego me parecen bien muchas. Que invita a Julano, invita. Que dije, ay, ahí empiezo a invitar. Les tengo un chismecito. Oye, a todas esas que nos gustan los animalitos. A mí me encantan los perros, ¿verdad? Ni se nota que tengo un montón de perros. Pero, ¿qué creen? Lo que me pasó el otro día. Y se me había olvidado contarlos. Y ahorita que vi a mi chilito aquí, Piquín. Bueno, ya todos saben que tengo un perrito que se llama Chilito Piquín. Bueno, se llama Chili. Pero yo a veces de cariño, cuando me agarra de buenas un gran perro, le digo Chilito Piquín. Y cuando no, pues le digo otras cositas. Bueno, y aquí invité a algunos. A ver dónde anda. A ver quién anda. Ahí al azar. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oigan, les tengo un chisme que me pasó. ¿Qué me pasó? ¿Saben qué? Ando así al drede. No crean que porque que soy una Wandis greñuda. No, así lo hice al drede. Porque lo hice al drede. Hola, hola, Doc, ¿qué tal? Bonitas vacaciones. Yo ayer me eché la carnita asada y usted nada más prometió la carne asada y nada, nada de carne asada. Bueno, yo les tengo un chisme para todas aquellas que les gustan los perritos. Bueno, yo tengo cinco perros, ¿verdad? Las que no sepan, tengo cinco perros. Uno se llama Solovino, otro se llama. No, la mera mera camotera es la Yatana. Es la Yatana, esa perreta. Yo la adquirí. Hola, hola, saludos igualmente, Doc. Saluditos, qué bueno que ande por aquí. Ja. ¿Cómo siguió de su mano? Espero que ya esté mejorcito para que ya pueda andar otra vez en la moto. Ja. ¿Ok? Tengo una perreta que se llama Yatana. Esa Yatana, cuando yo tenía a mi nieta aquí, a la Kimi, y mi hija se cambió ya de casa, ¿verdad? Pues yo estaba muy triste y desconsolada porque ya me habían quitado a mi chiquilla. No tenía otras nietas más que ella, entonces, pues me la quitaron, su mamá se la llevó, y entonces me regalaron una perrita para que yo no me deprimiera, ¿verdad? Porque me caí en depresión. Pues tengo mi Yatana, que esa es la mera, mera camotera. Y después tengo mi Chile Piquín, este cabrón, que está aquí, jetón. Ven, Chile, ven, 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 cabrón. Bien, este es mi Chile Piquín y quiero contarles la historia de este perro hediondo que me hizo batallar. Pues, ya me andan cuadrando aquí el pinche Chile. Pues aquí lo voy a dejar para que oiga su historia, el maldito perro, de lo que me hizo batallar. Pues tengo este Chile. Este perrito lo adquirí porque mi hermana tiene un perrito y lo cruzó con otra perrita igual que él. Y entonces nacieron estos y a mí me regalaron este perrito. Y yo le puse Chile, ¿verdad? Tengo la Yatana, el Chile, y luego la Yatana me salió con su Domingo 7 y que se me embaraza, ¿verdad? Entonces me quedé con otro perrito, tuvo dos, uno lo regalé y el otro me quedé y el otro se llama Negro. Por ahí anda también, y es el Negro. Tengo a mi Negro también. Y luego tengo al Solovino, que ese llegó aquí solo a la casa y ese perro le puse Solovino. Entonces tengo a mi Solovino, a la Yatana, al Chile, al Negro, me falta. Y luego el mugre Solovino me trajo de visita a a otra perrita, que es la que ando queriendo donar, ¿verdad? Y que nadie me la quiere. Una perrita Pitbull, que le puse Canela, perdón. Y yo le digo Canela y otros le dicen amiga. No, Chile, no te vayas porque voy a contar tu chisme. Y entonces, pues, ¿qué creen? Este cabezón nunca lo dejó salir porque es el más bonito de todos, digo yo, ¿verdad? Es el más fino que yo tengo, los otros no son finos. Entonces, este sí, es de raza y este sí tiene todo tiene todo, ¿verdad? Diles hola, 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 hola. Entonces, este perrito, pues yo lo cuido mucho porque digo, no, se sale a la calle y me lo roban, me lo vuelan, ¿verdad? Porque está bonito. Digo yo, ¿verdad? A mí me encanta mi perro. Entonces, no lo dejo salir. Cuando yo lo saco a pasear. Yo con todos mis perros salgo a pasear con todos. Pues resulta ser que antier, mi esposito fue a llevar a mis nietos con su mamá allá a su trabajo. Chile, ¿no vas a oír tu historia o qué? ¿Eh? Aplácate. Estoy contando tu chisme después de que te portas mal. Pues entonces,
Este se me salió y se fue corriendo detrás de mi esposo y él lo iba a llevar y de aquí de mi casa está la terminal del 78, sé como a unas, ¿qué serán? Unas 10 cuadras más o menos, ¿verdad? Entonces, este se salió corriendo a seguir a su papá, a mi esposo, con todos mis nietos y se fue detrás y dije, ay, ahorita se regresa el mugre perro. Mi esposo se fue como a las 7 de la noche. Chile, estoy platicando tu historia. Compórtate. Bien, bien. Empiezan a ladrar y empiezan todo. Chile, estoy platicando. Aplácate, por favor. Aquí está, chile. Entonces, ya se vinieron todos, como ya vieron que tengo aquí al chile, aquí agarrado. No, no, no. Es que tengo un perrerío, chicos. Bien, este es el negro. Aquí tengo a mi negro también. Este está re feo. Vean, ¿a poco no está más bonito mi chile? El negro. Cállate, chile. Ya bájate, negro. Porque estoy contando la historia del chile. Pues total que siguió mi marido a la terminal. Espérate, te vas a caer, cabrón. Ahí está. Vete. Pues. Bien, ya me anda tomando el celular. ¡Chile! ¿Ya te enredaste en el celular? La carnita asada la debes. Tú, jajaja. Ja, ja. Mi mano. Ya vamos. Ah, qué bueno, doctor. Qué bueno que ya esté bien su mano, que ahí la llevo ya. Pues total que fue seguirlo, ¿verdad? Entonces yo aquí me quedé afuera en mi cochera fumando y esperando que volviera mi perrito. Pues chicas, este perro no volvió. Se fue él y el solovino. Se fueron los dos a seguir a mi esposo y regresó el solovino. Yo dije, ¿dónde está el chile? Bueno, dije, ahorita regresa. Ay, pues ahí estoy esperándolo toda la mugre tarde noche y no llegaba, ¿verdad? Total que me dieron casi las 9 de la noche y el perro no llegaba. Me llegó mi hija de visita y le dije, ¿qué crees? Le dije, el chile se fue siguiendo a tu papá al camión. Le dije, y no ha regresado, nomás se regresó, él solo vino. Le dije, ya estoy preocupada por mi perro. Le dije, porque no ha venido, ¿verdad? Y ya me dijo, ay, al rato viene. Le dije, pues sí, tiene razón. Total que ahí le seguí, chicas. Me dieron las 10 de la noche y el mugre perro no llegaba. Yo dije, no, mi perro ya se me perdió, ya me lo robaron, ¿verdad? Mugre chile. Entonces, vean, traía esta bata. Esta bata la uso así como para cuando yo tengo calor y ando aquí en la fodonguez, ¿verdad? Ah, pues véanme, así, con mis greñas de locas. Y luego tenía frío y ese día no tenía por aquí un suéter a la mano. Y tenía una pijama que tengo. Me puse la pijama encima como de suéter. Y andaba con mi bata esta, mi pijama, ¿verdad? Toda greñuda. Y entonces dije, no, voy a ir a buscar a mi chile. Le dije a la Jenny, ¿sabes qué, Jenny? Le dije, vas o te quedas, yo voy a ir a buscar a mi perro aquí al parque. Y ella me dijo, no, pues si quieres, ver, ahí voy. Pues ahí van los otros cuatro perros atrás de mí, chicas, así, siguiéndome, ¿verdad? Y yo, ¡chile! ¡Chile! Le gritaba así por todas las calles. Eran las 10 de la noche y ya estaba sola aquí en mi cuadra, ¿verdad? Y pues ahí voy a ir al parque. Y en el parque sí había gente. Entonces yo llegaba con la gente y le decía, oye, ¿no has visto un perrito así chiquito que es French Poodle, ¿verdad? Así blanquito. Y ya me decía, no, hace rato vi un perrito aquí que andaba, pero pues ya no está, dice, pero hace como una hora. Y yo, no, dije, sí, ha de haber sido mi chile. Total que ya anduve por todo el parque como la llorona, así con estas greñas y con esta bata y toda guandaja y con pantuflas, porque andaba con pantuflas y gritando en las calles a todo pulmón, chicas, no crean que así, chile, chile, nada, ni madre gritaba, chile, chile, chilito piquín, ¿dónde estás? ¿Verdad? Yo iba y gritaba por toda el parque, ¿verdad? Y a toda la gente que me encontraba, todo le decía, oiga, no he visto un perrito así, esa. Y ella me decía, no, no, no lo hemos visto. Bueno, total que rodeé todo el parque, toda la manzana de aquí de mi coto, salí del cotito aquí alrededor y no, nada, no aparecía el mugre chile. Total que ya ahí vengo ya casi llorando porque no lo encontré. Yo dije, no, ya se me perdió mi chilito piquín. Y ya me vine y ya llego aquí y le digo a mi esposito, ¿y Jenny? Porque ya no estaba la Jenny. Y ya me dijo, no, ¿sabes qué? Pues que se fue, dijo, que porque vieron a tu perro en la terminal de 78C. Y yo, ¿cómo que anda hasta allá mi pobre chile, verdad? Dije, no, pues ahorita me voy a arrancar para allá. Y me habló mi hija y me dijo, mamá, ¿sabes qué? Mi marido venía en el camión y él pasó por la terminal y dice que vio un perro como que era el chile, dice, que él dijo, ¿y el chile qué está haciendo acá? No, pero mi suegra nunca lo deja salir hasta acá. Y entonces, ¿qué dijo? No, dijo, si no yo me hubiera bajado y lo hubiera agarrado, suegra, dijo, pero yo nomás pasé y lo vi ahí que estaba en la terminal. No, dije, no, pues patitas, ¿para qué te quieren? Arráncate para allá, para el 78C, a buscar a tu perro. Pues ahí voy por toda la avenida, chicos. Me salí de aquí del cote y ahí voy. ¡Chile!
chile. Mis vecinos de aquí de la esquina me dice, ¿qué pasó, señora? Digo, ay, es que se me perdió uno de mis perritos. Le dije, fíjese que el chile, ¿se acuerda del perrito blanco? Y ya me dijo, oh, sí, dice, no, hace rato lo vimos que pasó su esposo con los niños y el perro iba detrás de él. Le dije, sí, le dije, pero ya no ha regresado. Le dije, y ya son las 10 de la noche, y ya como 10 y media. Le digo, ya van a ser las 11 de la noche y mi perro no regresa. Y yo estaba, chile, chile, gritándole, ¿verdad? Y dice el señor, ay, pues ojalá lo encuentre. Le dije, pues sí, pues ahí voy por toda la avenida con este cotón de loca, ¿verdad? Con mis pantuflas toda greñuda y con mi blusa de pijama encima, ¿verdad? Gritando ahí por las calles, ¡chile! Pero así con todas las. Es que yo dije, a lo mejor si lo metieron en una casa, él me va a oír y va a ladrar. Y al oír su ladrido, pues yo lo conozco, ¿verdad? Dije, voy a llegar a la casa y voy a tocar. Oiga, no han visto un perrito. Dije, si yo lo oigo así que está encerrado pues en una cosa, porque yo pensé que lo habían metido así. Entonces, no, pues yo iba gritando con todas las fuerzas del mundo, ¿verdad? Chile, chile, grite, grite, pobre de mí, mi garganta me dolía. Y no, las lágrimas casi me brotaban, la verdad, casi me brotaban porque yo decía, no, ya perdí a mi perro, ya lo perdí, ¿no? Y pues ya me sentí así como incompleta porque dije, bueno, la familia somos cinco perros y somos yo. ¿De dónde está mi perrito, verdad? Total que iba caminando y cuando me habla por teléfono mi hija me dice, mamá, ¿qué crees? Dice, nosotros nos venimos a buscarlo por el otro lado, por otros cotos de más retirados. Dice, y vamos yendo hacia la terminal del 78, a ver si lo vemos, ¿verdad? A ver si está. ¡Hola, barbita, es hermosa! ¿Qué crees? Te estoy contando mi chile. Ven, ven, chile, ven, ven, cabrón. Ven, ven, cabrón. Para que te vea. Ve, este cabrón. Cabezón se me fue, se salió. Por primera vez en su vida se salió de aquí de la casa. Si sabe que no lo dejo salir en ningún lado. Ah, no, pues ahí andaba el señor detrás de su padre. Y yo grítele, grítele como loca y no lo encontraba. Total que me fui caminando hasta el 78, sé donde me dijo mi hija que allá andaba el perro, ¿verdad? Retirado, muy retirado de aquí de mi casa. Ahí voy con mi cotón. Y gritando, ¡chile! No, pero yo. Y luego todos mis perros aquí iban detrás de mí porque y yo les dije, ¡vayan a buscar al chile! ¡Córrenle! ¡Busquen al chile! Y yo le decía a mis demás perros, ¿verdad? Y corrían los perros todos alrededor, por si eran los otros cuatro. Corrían. Aquí anda toda la bola, véanlos, véanlos. Aquí andan, miren. Aquí tengo mi perrerío conmigo. Ya Peñalosa con ese color. Pobrecito, a la va a tener. Sí, ya le hace falta su peinada y su corte de pelo, mugre perro. Total, que pues ahí voy, ¿verdad? Como loca gritando. Y ya, pues ándeles que sí, allá estaba en la terminal del 78, sentado el señor. Ahí, muy sentado. Dice mi hija que corrió. Sí, lo voy a pelar, le voy a cortar su greña y lo voy a bañar porque anda bien mugroso. Entonces me dice mi hija, ¿sabes qué, mamá? Ya lo encontramos. Dice, acá está, efectivamente estaba aquí en el 78C. Y yo dije, ay, no, qué bueno. Ya lo agarraron y ya, pues yo ya iba, nos encontramos ahí en el camino. Y entonces ella iba por la acera de enfrente y yo por acá al otro lado. Y ella venía con su esposo, ¿verdad? Y luego me dice, grítale, me decía, grítale, ¿verdad? Y yo le empecé a gritar, ¡chile! ¡Chile! No, pues como mi hija lo traía abrazado, no, pues ahí se empieza a mover todo, ¿verdad? Y ya lo baja mi hija, no, arranca carrera conmigo, se atraviesa la calle, arranca carrera conmigo y empieza a brinque, brinque, da, y yo, ¡Chilito! ¿Por qué te fuiste? Yo te estuve buscando, bebé. Y total, que todos los perros empezaron ¡guau, guau, guau, guau! A ladrarle, todos bien contentos, o sea, de verdad, los perros, mis otros perros. Ya traigo los pelos aquí del pinche chile. Le digo, ya llegó el chile. Y salúdenlo, ¿no? Pues andan todos los perros ahí. ¡Bah, bah, bah, bah! La gente nomás se me quedaba viendo de haber dicho esta vieja loca. Dicen mis hijas que soy la vieja loca de los perros. Y entonces, pues ya abracé el chile, ¿verdad? Y ahí estoy casi chille, chille con mi perro. Dije, ay, ya, bendito sea Dios, lo encontré a mi perrito. Y no, pues ya vengo. Ahí vengo con toda mi jauría. Había los cinco perros, corre y corre atrás de mí. Yo con mi cotón de loca, ahí vengo caminando, ¿verdad? Con mis greñas y todo. Y la gente me ha dicho, esta vieja está loca. Está loca. Miren, traigo pelos hasta acá. Ahorita ya se me pusieron los pelos del pinche chile hasta acá los sacas. Las pestañas. Ah, pues ahí vengo con mi montón de perros y ya me dicen mis vecinos, a los que me habían dicho que mi esposo se había ido siguiendo a mi esposo. Me dice, ¿sí le encontró? Le dije, sí, ¿dónde estaba? Le digo, ya, ¿cómo cree que se le fue hasta allá? Sí, le digo, se fue hasta allá. Le dije, pero bueno, bendito sea Dios que yo ya tengo aquí a toda la familia reunida. Y ahí tengo todos mis perros, vean, ahí están.
Ahí están en la puerta, veamos. No, bien atentos a que nadie entre aquí a mi casa, ellos me cuidan y todo. Esa café que se anda rascando la panza es la Yatana. Yatana, esa que volteó, esa que viene ahí, mira, esa es la Yatana. Esa que viene ahí es la amiga, ese es el negro, este es el chile y ese que está ahí es el solovino. Ese perro es de la calle, este de aquí es de la calle, este es el solovino. Ese vino aquí, vino de la calle. Entonces ese nomás está un ratito aquí adentro y come y luego ya se vuelve a salir, nomás quiere andar en la calle. Pero esta perrita es la que yo quiero regalar. ¿Por qué? Porque esta va a crecer mucho. Yo no quiero perros grandotes. Mis perros, como ven, están chiquitos. Entonces, esta es de una raza muy grande. Vean qué bonita está. Salúdales, amiga. Salúdales. El solovino se trajo a esta. Un día vino y me la trajo y aquí me la dejó el maldito perro. ¡Cállate, solovino! Empieza a ladrar y empiezan a ladrar todos los perros. Pues entonces ando regalando a esta. A la Cami. Ven, Cami. Es que vean, está chiquita. Ya ahorita yo ya tengo un mes con ella. Entonces ya está grande. Ya me creció la perra. Es muy noble y les digo, se comporta muy bien con todos los demás de mis perritos. Pero yo digo, el día de mañana que esta perrita crezca más, van a ponérmele una arrastrada a aquellos perritos. Entonces, pues sí necesito como que tenga una casita. Como que tenga otra casa, que tenga. Vean. Y esta va a crecer mucho. Tiene los ojos bien bonitos. Vean sus ojos qué bonitos. Los tiene como color miel. Saluda, diles, adóptenme, adóptenme. Yo me porto bien, soy obediente. Maggie me está educando muy bien. Total, que pues tengo esta perrita que mi hija no quiere que la regale, pero yo sí la quiero regalar porque va a crecer muchísimo, va a crecer grande y yo, mis perritos están chiquitos, entonces no es agresiva ni nada porque es bien juguetona con los niños, vean. O sea, bien peinada la Isabel, así como su nana, ¿verdad? Pero vean, es muy noble la perrita. Le encantan los niños y juega mucho con mis nietos y todo. O sea, no es agresiva la perrita ni nada. Pero yo no la quiero porque digo, va a crecer grande. Y si así chiquita no me la han querido adoptar, pues la ofrezco cuando esté ya más grande, pues menos me la van a querer, ¿verdad? Así que si a alguien le interesa esa perrita, yo con mucho amor y con todo el corazón del mundo, nomás trátanmela bien. Chiquito mi chihuahua. Lo bueno que lo encontraste, amiga. Sí, mugre chile. O sea, imagínate, y luego ya después reaccioné, amigas, después dije, bonita me debe haber visto, está gritando chile, antes no salió algo, venga, acá está su chilito, venga, acá se lo doy, ¿verdad? Y yo, chile, ¿dónde está? Perdí a mi chile, ¿verdad? Y la gente ha de haber dicho, esta vieja loca, y gritando por la calle, pero yo quería encontrar a mi perro, pero sí lo encontré. Entonces, esa perrita que es la amiga, yo le digo amiga, porque es amiga del solovino y él la trajo. Y mis hijas le pusieron Canela. La ando regalando, la ando queriendo dar en adopción. Me dijeron que la llevara al antirrábico y que ahí me la agarraban, que ahí la dejara y que ahí alguien la adoptaba. Pero mi hija no quiere, no, hija, no los hagas que se peleen. Mi hija no quiere que la lleve porque dice que ahí luego los duermen, que luego los matan después de cierto tiempo, que si no los adoptan, luego los duermen. Y dice, no, yo no quiero, deja al negro, no lo agarres, negro. No quiero, dice, no, mami, no la lleves, dice, porque si la llevas la van a dormir, dice, y no, está bien bonita, pues sí, está muy bonita, le digo, pero es que va a crecer mucho, yo perros grandes, no es que no me gusten, sí me gusten, he tenido Doberman, cuando yo estaba soltera tenía perros Doberman, y me encantaba mi Campanita, ¿verdad? También el pinche perro, no, grandísimo que creció esa perra. Pero el problema aquí es que tengo estos chiquitos. Entonces, algún día que este esté de malas o algo y que me los vaya a agarrar, no sé ni cómo me vayan a reaccionar los otros y vaya a haber algún pleito. Entonces, esta me va a venir hiriendo a los otros chiquitos. Ahorita está adaptada a ellos. Pero yo digo, ya cuando ya se vea con más fuerzas y que diga, aquí yo soy la mera, mera camotera, entonces me vaya a hacer algo a mis perritos. Por eso lo ando regalando, chicos, si a alguien le interesa. Miren. Yo se las entrego, ustedes me dicen dónde la lleve y yo se la entrego a la perrita. Nada más pues que la traten bien, ¿verdad? Y que le den de comer y todo. Ella come 2 veces al día, le doy en la mañana y en la noche, le doy mucha agua y le gusta salir a jugar, les digo, y le gustan los niños, o sea, no crea que es agresiva ni nada. Siempre aquí el Marlon está jugando con ella, todo. Oye, mi canela. Barbera, es bien barbera la perrita, pero yo soy la que no la quiero, ¿ok? Entonces, si alguien quiere esta perrita con mucho gusto, la quiero. Yo se los voy a dar.
Se las doy a adopción nada más, que pues que me la traten bien, no la vayan a usar así como perro de pelea, o que me la anden haciendo, a maltratando, eso pues no, ¿verdad? Entonces, ahí está, este es mi chisme, chicas, de que mi chile se me perdió, de que ando regalando a la Canel, a la amiga, ¿verdad? Y pues este es mi chisme, espero que se la estén pasando bien, que estas vacaciones disfruten. Barbita, disfruta estos días de vacaciones, que no vas a la escuela. ¡Qué pinche hueva! Me he estado poniendo a pensar, no, Marlo. Me he estado poniendo a pensar, chicas, de mi amiga Roxy. ¡Qué pinche hueva! O sea, toda la vida estuviste en una escuela y todavía vas y trabajas en una escuela. ¡Qué hueva, la neta! Zuri le manda saludos a tus nietos. Les manda saludos, Zuri, la niña de mi amiga Roxy. Saluden. Hola, hola. Saluden. Bueno, pues ahí están ellos, también les mandan saludos a Zuri, ¿sabes? Entonces, ¡qué hueva, Rod! ¡Qué hueva! Disfruta ahorita tus vacaciones. Estuviste en la escuela, en la primaria, en el kinder, y luego sigues trabajando en una pinche escuela, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, que tengan un excelente día. ¿Qué es como un pitbull? Es como un pitbull. Yo digo que es pitbull porque sí tiene la carita y tiene las manos y todo así. No sé si sea una raza original, la verdad, porque les digo que esa perrita la trajo el Solovino. Un día llegó el Solovino con ella y me rascaba el cancel para que yo le abriera. Y yo le dije, no, 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 me traigas aquí más perros, Solovino. Y él la metió. Él como que le dijo, ven, acá hay un hogar donde te van a aceptar. Y yo no la quería, de verdad. Yo la saqué mucho rato. Y, no, sáquele. Y lo siguió, mira que el Solovino. Que el Solovino trajo una perrita y yo, no, 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 ya tenemos tres, cuatro perros, ya no queremos más perros. Lo saqué, vino mi hija Jennifer y, ay, un perrito aquí en tu casa, porque estaba ahí en la cochera. Y yo, no, no, ni lo metas, yo no, le dije, no lo metas porque yo ya tengo cuatro perros, yo ya no quiero otro perro más. Total que llegó la otra hija del trabajar, ay, no, mami, mira que una perrita. Y yo, no, 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 todo el mundo quería meter a esa perrita aquí, entonces yo les dije que no. Pero ándenle que llega el macho alfa, pecho plateado de mi marido aquí, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿y ese perrito? Le dije, ni lo metas. Le dije, todo el día ha estado queriéndose meter. Le dije, así que ni lo metas. Y ya le dijo, pásate, amiga, pasa. Amigo, porque pensó que era perro. Le dijo, pásate, amigo, pásate. Y yo, no, ¿por qué lo mete? No, pues ya el perro bien conchi se pasó. Comió allá croquetas con los demás y todo. Entonces yo dije, ay, no, ya no lo voy a poder sacar de aquí. Y dicho y hecho. El perrito aquí estaba, ya después nos dimos cuenta que no era amigo, que era amiga. Vimos que era una perrita y yo dije, no manches, o sea, tengo cuatro perros, la perrita, dos perras, dije, tres perros, o sea, me voy a llenar aquí tanto de perros. Dije, no, la tengo que regalar. Pero pues nadie me ha dicho yo quiero que alguien me diga yo y yo se las debo. El marrón quiere a la perra. Claro que no. Bueno, ahora sí las dejo, que tengan una excelente tarde, las dejo. Y esta fue mi historia de mi chile, que se me andaba perdiendo el chile, pero lo recuperé. Ok, hasta luego. Adiós, barbitas, que tengas bonitas vacaciones. Ok, hasta luego.